Hello everyone, good evening. How are you? Happy Wednesday. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? Feliz miércoles. How is it going? ¿Sí me escuchan? Yes, teacher. Good night. Good night. How are you? Estábamos dándole el tiempo para que nos diera a todos el saludo para empezar a contestar. Allá. Ah, bueno. De milagro, hoy me lo vio en la primera Zoom. Así que me emociono, dispensen. Eso no pasa bien. All right. So, if you remember yesterday, si se acuerdan, ayer estábamos hablando sobre, bueno, ayer estábamos haciendo un repaso, ayer fue un martes, no, el lunes hicimos un repaso general. Ayer hicimos un repaso de los temas de las primeras semanas de este módulo y uno de esos hablábamos de gerundios e infinitivos, ¿ok? Y quedamos en que íbamos a hacer un repaso breve este día, ¿verdad? Para refrescar la memoria, cuando usamos gerundios, cuando usamos infinitivos, ¿ok? Así que vamos a empezar con esa parte. Pero antes de ver cuándo los usamos, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre el gerundio y el infinitivo? Sí, a primera vista, ¿cuál es la diferencia entre un gerundio y un infinitivo? El gerundio, este se le agrega el ing. Correct. Ajá. Y el infinitivo, este se le antepone el auxiliar, ¿verdad? Por ejemplo, exactly. Tú, y el verbo se mantiene en su forma base. Exactly, you got it. Usted lo captó tal y como es. Se lo dijo todo perfecto, Janet. Yes. Esa es la diferencia, así a primera vista, a grosso modo, en general, el gerundio no es más que un verbo que termina en ing. No es progresivo, solo es un verbo que termina en ing. Y el infinitivo es un verbo normal con la preposición to antes de él, ¿ok? So, we're going to refresh our memories and see when do we use them. Vamos a refrescar la memoria y a ver cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro, ¿ok? Después vamos a hacer un ejercicio y luego jugamos de nuevo, un jueguito diferente para ver si ahora sí, si cómo quedamos, diferente de ayer. Ok, necesito voluntarios para leer esta parte. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿O todavía no? Yes. Ok, yes. Tenemos yes, la primera parte que sería hasta acá. All right. Esta es la primera parte, esto es un solo párrafo, digamos. Necesito un voluntario que me ayude con eso. Y luego la siguiente persona me va a ayudar con donde dice gerunds. ¿Okay? Juan José, ¿me ayuda con la primera parte, por favor? Ocupo otro voluntario para leer la parte que dice gerunds. Let's see, one more volunteer. Ocupo dos voluntarios más, uno para leer los gerunds y otro para leer infinitives de nuevo. Y ahí termina la lectura. Solo van a leer ahorita lo que ya está ahí. Do we have volunteers? Jani, ¿me ayuda con la parte 2, donde dice gerunds, por favor? Y ocupo un voluntario más para leer la tercera parte, donde dice infinitives. ¿Tenemos algún voluntario por ahí? Para la tercera parte, donde dice infinitives, esta va a ser la tercera parte. ¿Ok? Vuelvo y repito, solo lo van a leer ahorita. Carla Patricia, me ayuda con esa tercera sección, por favor. Welcome back, Carla. Happy to see you. Vamos. Juan, iniciamos. Ok. Gerunds and infinitives can replace a noun in the sentence. Gerunds equals the present participle, ing, form of the verb. Example. Singing, dancing, running. Infinitive equal to plus the base form of the verb. Example, to sing, to dance, to run. Whether you use a gerund or an infinitive depends on the main verb in the sentence. I expect to have the results of the operation soon. It's infinitive.
I anticipate having the research completed eventually is a gerund. Yeah, thank you, Juan. Lo que Juan nos acaba de leer es justamente lo que ya nos había resumido en pocas palabras, ¿verdad? Gerundio, un verbo con ing, y infinitivo, un verbo con la preposición to antes de él. Juan nos dice, whether you use a gerund or infinitive depends on the main verb in the sentence. Esta parte grábensela, porque el que ustedes ocupen un gerundio o un infinitivo va a depender específicamente del verbo que esté antes en la oración, ¿ok? Del verbo principal de la oración, ¿ok? Juan nos leía, yo espero tener los resultados de la operación pronto. I expect to have infinitive, ¿verdad? Y luego nos dice, I anticipate having the research. Yo anticipo tener la investigación completada eventualmente. Pero tener, lo pusimos como gerundio, ¿ok? Hasta ahorita solo nos dice una parte importante, bueno, dos partes importantes. ¿Qué es un gerundio? ¿Qué es un infinitivo? Y que vamos a decidir cuándo usar cada uno dependiendo del verbo principal en la oración. Vamos a seguir viendo un poquito y después vamos a hacerlo, a break it down. Lo vamos a desglosar. Jani, por favor, gerunds. Ok. Gerunds can be the used after centered verbs include enjoy, fancy, discuss, dislike, finish, mean, to get, recommend, keep, and avoid. After preparation of place, preposition of place and on in time. I make dinner before getting home. We look happy after saying this word is short. To replace the subject or object of a sentence, lands, lies. Lachlan lies 18. Ahí no sé cómo. Coconut oil. Jumping off a cliff is the dangerous, but a real thrill. A real thrill, correct, Jenny. Thank you. Entonces, nos dice también, y quizás la parte más confusa cuando vemos este tema para los alumnos es cuando ocupo gerundio, cuando ocupo un verbo en ing, ¿ok? Porque los infinitivos, ustedes saben que se pone el preposición to antes del verbo, entonces es un poco más sencillo. Pero a veces lo que más nos cuesta es identificar cuándo voy a usar un gerundio. Yanni. Veo que tiene la manita levantada, no sé si es pregunta, Yanni. Pero está en mute. Está en mute, Yanni, no la escuchamos. No, teacher, ahorita la bajo. Okay. Ahorita la bajo. No se preocupe. Vaya, traten de familiarizarse con estos verbos. Por lo general, ustedes van a utilizar un gerundio después de verbos como estos o relacionados a estos. Miren. Verbos como enjoy, disfrutar, por lo general van a ir seguidos de gerundios. Fancy, apetecer, ¿ok? I fancy eating pizza. I fancy eating pizza. Fancy es apetecer, se me apetece. ¿Ok? Y ocupo gerundio. Discuss, dislike, ¿ok? Discutir o conversar sobre un tema. Desgustar, que no nos gusta algo. Terminar o finalizar. Mind, importar. Suggest, sugerir. Recommend, recomendar. Keep, mantener. Y avoid, que es evitar. Después de estos verbos específicos, casi siempre van a usar un gerundio, sí o sí. Es lo más común que se ocupe un gerundio después de estos verbos, ¿ok? Por ejemplo, yo les puedo decir, I enjoy watching movies. Casi nunca, difícilmente van a encontrar que alguien les diga, I enjoy to watch movies. Casi siempre van a escuchar, I enjoy watching movies, ¿all right?
Entonces, familiarizarse con estos verbos en particular los va a ayudar a ustedes a acordarse que después de ellos van gerundios. ¿Ok? Y de ahí tenemos dos reglas importantes. Nos dicen, después de las preposiciones de lugar o preposiciones de tiempo, yo ocupo gerundios. ¿Ok? Y luego nos dicen, tenemos dos ejemplos. Miren, Jenny dijo, I made dinner before getting home. Este before es una preposición de tiempo. Quiere decir antes. Yo hice la cena antes de llegar a la casa. Como before es una preposición de tiempo, ocupo un gerundio después de ella. Okay. He looked unhappy after seeing his work schedule. Él se veía infeliz después. Después es una preposición de tiempo también. Después de ver su horario de trabajo. Entonces ver va a ir como un gerundio. Después de preposiciones de tiempo o de lugar, ocupó gerundios. ¿Ok? Porque el infinitivo lleva la preposición to, esa no es ni de tiempo ni de lugar. Por eso después siempre va un infinitivo. Nunca va a ir un gerundio después de un to. To singing, to playing, no existe. Después de la preposición to, siempre va un verbo infinitivo, forma más. ¿Ok? Pero después de cualquier otra preposición, miren, de tiempo o de lugar, sí pueden usar gerundios, ing. ¿Ok? Y también nos dice que puedo usar los gerundios para reemplazar al sujeto o al objeto en una oración. ¿Se acuerdan que les decía, verdad? Por ejemplo, saltar de un precipicio es peligroso, pero es adrenalina pura, ¿verdad? Es emoción pura. Pero miren, saltar de un, ¿qué les dije? precipicio es la palabra. Saltar de un precipicio, saltar el gerundio, se volvió el sujeto en la oración. Pueden usarlos como los sujetos de una oración al inicio de ella también. ¿Ok? Now, vamos a ver la tercera parte, infinitives. Carla, por favor. Infinitives can be used after certain verbs, including agree, as, decide, help, plan, hope, learn, want, would like, and promise. After many adjectives, it is hard to make dinner this late. I find it difficult to desire my feelings about greeting. Pressure easy to show purpose. I left for Russia to study Russian. I came to the office to solve the mystery of the missing cake. All right. Thank you, Carla. Nos dice que los infinitivos también tienen ciertos verbos en particular que después de ellos solo voy a usar infinitivos. Miren una cosa, los gerundios por lo general van después de verbos relacionados a querer, yo disfruto, se me apetece, discutir, no me gusta, finalizar, sugerir, importar. Son verbos relacionados a emociones, ¿ok? Casi siempre ocupo gerundios. Y infinitivos, nos dice Carla, pueden ir después de verbos como estar de acuerdo, preguntar o pedir, ask, pedir, ¿ok? Decidir, ayudar, planificar, esperar, aprender, querer. Estos son verbos que son más de acción, ¿ok? Por lo general, después de estos verbos, van a haber infinitivos, ¿ok? Juan. Diga. Yo estaba leyendo, teacher, de que a eso lo llaman verbos modales. Es decir, aquí estaba leyendo que dice que son los que expresan para que podamos generalizar, que cuesta entender eso, ¿verdad? Uh-huh. Habilidad, dice, necesidad, condición o modalidad. Modalidad lo toman como las ideas complejas. Uh-huh. Entonces, exacto. Por eso, cabal, hop, ¿verdad? Es esperas, o sea, uh-huh. Necesito algo. Yo ya. Espero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo aprendo uh-huh. a hacer esto. Entonces, justo después de esa categoría de verbos, ustedes van a utilizar infinitivos, ¿ok? Acuérdense que nos dice arriba, nos dijo Yanni, los gerundios van después de preposiciones de lugar o de tiempo. Eso es uno de los escenarios. Acá nos dice, los infinitivos pueden usarse después de adjetivos. It is hard to make dinner. Es difícil hacer cena a esta hora.
difícil es un adjetivo. Miren qué sigue. Infinitivo. Si veo un adjetivo, sé que va infinitivo. ¿Ok? I find it difficult to describe my feelings. Yo encuentro difícil describir mis sentimientos. Vuelvo y repito, después de un adjetivo, describir un infinitivo. ¿Ok? Yo les puedo decir, I am happy to teach you. Yo soy feliz de enseñarles. Yo no les voy a decir, I am happy teaching you. Yo digo, I am happy to teach you. Porque happy es un adjetivo. Ocupo infinitivo después de él. Y nos dice esta parte. Es súper, súper, súper importante que se la graben. Esta regla de vida. Para decir el propósito de algo. El para qué hago algo. O el por qué se hace algo. Se expresa con infinitivos. Con la preposición to. Miren lo que le dijo Carla. I left for Russia to study Russian. Yo me fui para Rusia para estudiar ruso. Ese para qué es un infinitivo. Nunca vamos a expresar el por qué o para qué con gerundios. Solamente se puede hacer con infinitivos. Y luego tenemos, I came to the office to solve the mystery of the missing keys. Yo vine a la oficina para resolver el misterio de las llaves que se perdieron. Ese para resolver lo expreso con un infinitivo. ¿Ok? Si yo le pregunto, Juan, why do you drink water? ¿Por qué toma agua? Contésteme usando un infinitivo, Juan. Podría ser no sé cómo ponerlo en inglés. Ajá. To be podría hydrated. Ser, ¿cómo? To be hydrated, para estar hidratado. Para, ¿cómo se dice sed? Ah, thirsty. ¿Tú qué? Thirsty. To thirsty. Para no estar sediento, puede ser to not be thirsty. Repeat. To not be thirsty, okay. Okay. Y vean esta parte importante que acaba de decir Juan. Para no tener sed, para no estar sediento. Dijo la preposición del infinitivo, en medio puso el negativo. Y después el verbo, to not be thirsty, dijo Juan. Así pueden usar infinitivos en negativo también. Okay. Ahora les voy a compartir una lista. Es una lista corta realmente, pero quiero que la vean para que tengan una idea de cuándo ustedes pueden usar gerundios y en cuándo pueden usar infinitivos, más o menos. Me confirman cuando ya la vean, profes. Sí, ya la ven. Perfecto, ok. Les voy a pasar este link en particular, se lo voy a pasar, porque más abajo van a ver que hay más listas. Acá hay dos, parte 2, parte 3, parte 4. Para que ustedes puedan ir viendo listas de esas, miren. Nos dice, aquí hay unos cuantos verbos de los más comunes al hablar, que en inglés, por lo general, después de estos verbos, ustedes van a usar gerundios. Y nos da otra lista. Y después de esto, ustedes usan infinitivos. Es que arreglo ahí también. ¿Sí? Así que vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a leerlos ahorita y después vamos a ir haciendo nosotros oraciones. ¿Sí? Usando esos verbos específicamente con un gerundio. Y a ver si la habrán quitado, se habrán hueviado el saco. Veamos. Tenemos, por ejemplo, acá, miren. Enjoy. I enjoyed living in France. Esa está en pasado, pero ustedes la pueden hacer en cualquier tiempo. I enjoyed living in France. Yo les puedo decir, I enjoy eating cookies. I enjoy eating cookies. ¿Ok? Y así van a ir ustedes. Entonces van a leer la que está en el ejemplo y después van a hacer uno ustedes con ese mismo verbo y un infinitivo. Perdón, y un gerundio. Ustedes lo van a cambiar. All right? Miren, yo les leo primero. Enjoy. I enjoy living in France. Esto es lo que está aquí en la pantalla. I enjoy living in France. Y después doy la mía, mi ejemplo. Mismo verbo enjoy, pero voy a cambiar el gerundio por otro verbo. Yo les dije, I enjoy eating cookies. I enjoy eating cookies. Ustedes van a hacer igual. Van a leer todo lo que está aquí. Y después el mismo verbo con otro gerundio. ¿Ok?
su oración. So, tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos 9 para hacer con gerundios. Así que levanten la mano y vamos a ir haciendo uno cada uno, ¿de acuerdo? Se los voy a ir asignando ahorita. Solo van a leer lo que está ahí y van a tratar de hacer uno aparte de ustedes. Let's see. O si quieren, hagamos una cosa. Léanlos ahorita. Solo vamos a leerlos y después en grupo vayan a hacer las oraciones juntos para que se apoyen. So, le voy a pedir a Elena que me ayude a leer Fancy. Francisco, usted me ayuda a leer Discuss. Ingrid Joana me ayuda con Dislike, por favor. Juan me ayuda con Finish. Carla, si me ayuda, por favor, con Mind. Carol Escalante me ayuda con Suggest. Lucía con Recommend. Manuel Alfredo, por favor, con Keep. Y Oscar, si me ayuda con Avoid. Solo van a leer lo que está ahí en la pantalla ahorita. ¿Ok? Elena, por favor, iniciamos. Ok. I fancy seeing a film tonight. Perfect. I fancy seeing a film tonight. Very good. Thank you. Discuss. Discuss going on holiday together. Thank you. Dislike. I dislike waiting for buses. Perfect. Finish. With finish preparing to the meeting. For the meeting. For the meeting. Okay. For the meeting. Mm-hmm. Mind. I don't mind coming early. Thank you. Suggest. He suggests staying at the Grand Hotel. Very good. Recommend. They recommend meeting early. Very good. Keep. He keep working, although he feel it. Mm-hmm. Avoid. He avoided talking to his boss. Very good. Para iniciar, yo como sugerencia les diría, traten de memorizarse. Estos son 2, 4, 6, 8, 10 verbos. Traten de memorizárselos. Como ya a modo personal, ¿verdad? Y acuérdense que siempre después de estos ocupan gerundio. Siempre va un verbo ing después de estos. Y miren, enjoy. Yo disfruté vivir en Francia. I enjoyed living in France. ¿Ok? Entonces, como tenemos 10 verbos ahorita, van a entrar a las salas y van a escribir 10 oraciones, una con cada uno de estos verbos. Pero esta vez el gerundio va a cambiar. Van a ocupar otros gerundios que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Como van a hacer en grupo, pueden leer 2 cada uno, dependiendo de cuántos queden en cada grupo. Yo le voy a tomar foto a estos y se lo voy a pasar aquí al grupo de WhatsApp para que lo puedan trabajar ahorita, ¿ok? Voy a abrir las salas y les voy a dar 10 minutos, ¿ok? Para que creen sus oraciones. Van a usar exactamente los verbos que están acá. Lo único que le van a cambiar es el gerundio. Van a usar otros verbos. Como yo les dije, por ejemplo, I enjoy eating cookies. I fancy going to Guatemala. Se me apetece ir a Guatemala. I fancy going to Guatemala. My father and I discussed paying for the bills. Mi papá y yo discutimos el pago de las facturas. My father and I discussed paying for the bills. Okay, el verbo base. Van a usar los mismos que están acá. Lo que va a cambiar es el resto, el gerundio y lo que vaya después. ¿Ok? You can be creative. No es conversación lo que van a hacer. No es conversación. Son oraciones así aisladas. Pero van a ser un total de 10, una por cada uno en grupo. ¿Ok? Ahorita solo estamos con esta sección, la que es de gerundios. Los verbos que van seguidos siempre de gerundios. ¿Ok? Les voy a abrir las salas en este momento. Son las 8:26. A partir de las 20, ahorita tienen 10 minutos. Ya están abiertas las salas para que puedan ingresar. Si alguien queda solito, no se preocupe, yo lo voy a reasignar. Solo esté pendiente.
Ya ni no se pudo conectar a la sala.
Ok, ya estamos de regreso todos. Antes de que iniciemos con sus oraciones, les voy a pasar lista. Sería Carlos Wilfredo Carvajal, Daisy Elizabeth Recinos, Elena Guadalupe, thank you, Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present, Miss. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you, Ingrid. Vamos con Jonathan Armando Ortiz. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández. Present, Miss. Thank you, Manuel. Meilín Betsabe Guevara. Present, Miss. Thank you. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Roseli Guadalupe Corpeño. Present, teacher. Thank you. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Yanira del Carmen. Present. Thank you. And Nelly Lilibet Andrade. Present. Okay. Thank you, Nelly. Okay, we're gonna start. Vamos con room number one. Teníamos a Juan José, Lucía y Yanni Gutiérrez. Escuchamos sus oraciones. Que solo logramos hacer dos. Ah, caray, ¿qué pasó? Sí, no, no, es que fíjense que realmente nos quedamos mucho tiempo en la de discuss. ¿Verdad? Porque okay. discuss, ahí nos enredamos porque meter después un gerundio se nos complicó, ¿verdad? Porque going estaba como, pero no, ahí nos quedamos y nos atascamos, francamente, pero las primeras dos se las podemos decir. Ok, déjenme ver cómo están los demás grupos, porque si los demás ocupan tiempo también para terminar las 10 oraciones, podemos darles a todos. ¿Los demás grupos cómo van? ¿Terminaron sus oraciones o ocupan un par de minutos más? Unos minutos más. Unos minutos más, Tiche. Ok, son las 8:40, les voy a dar 5 minutos más a todos para que reingresen a las salas y avancen tantas como puedan, ¿de acuerdo? De las 45 vamos con hasta donde hayan llegado. Pero avancen lo más que puedan. Ya pueden reingresar, ya están abiertas las salas.
Okay, we're back. Now let's review. Ahora sí vamos con room number one. Hasta donde llegaron. Room number one. Juan José, Lucía y Yanni. Los escuchamos. Ok, si quiere digo las tres primeras yo, compañeras. Y de ahí, ¿verdad? I enjoyed dancing at the disco. All right. I fancy going to the beach. We discussed going to the visit mom. A mom. ¿Cómo tiene que decir? Solo mom. Our moms. Mom. Our moms, nuestras mamás. Ah, we. Our moms. Our moms. Mm-hmm. Okay. I dislike speaking in public. I finished cooking the cake. Mm-hmm. The cake. Ahí que haga las otras dos, Yanni, porque solo hicimos siete. Okay. Okay. I don't need sleeping in the afternoon. Okay. He to get going on a trip. Veamos. I suggest. Suggest. Sugerir, ¿verdad? Sí. Okay. Yes. Going on the trip. Very good. Nice. Room number one. Muy bien. Excellent job. Thank you. Vamos con room number three. Tenemos a Elena, Ingrid, Joanna. Les escuchamos. I enjoy dancing in the party. I fancy eating pizza. Okay. We discussed rent a car for the travel. Okay. We discussed rent a car or we discussed renting a car? Oh, see, renting city. Uh-huh. I dislike driving on the traffic. Okay. We all dislike driving in the traffic. Uh-huh. Yeah. Ingrid? We... No le faltaba una, no. Sí, una. We finished the homework today. We finished? Oh, le falta un verbo. Uh-huh. Doing. Uh-huh. We finished doing the homework. Doing today. The homework. I mean playing soccer on Saturday. Okay. My boss suggested coming early. Okay. The doctor recommended taking the medicine. Mm-hmm. I keep working in the office. She avoids getting into trouble. Very good. Good sentences, Elena and Ingrid. Good job. Thank you. Vamos con room number four. Tenemos a Francisco, Oscar y Pablo. Okay, teacher. He enjoys studying English every day. I fancy walking in the morning. And then Pablo discuss reading the book. Okay. I dislike traveling for bus. We finished training for the game. Okay. I don't mind dying. Okay. I suggested doing homework. Mm-hmm. He recommend going to the port of Cajutla. They keep working the machinery. Okay. She avoid arguing with her mother. Okay, very good. Thank you. Good sentences, guys. Vamos con room number five. Tatiana, please. Tatiana, usted dice hasta donde haya hecho la verdad, Tatiana. Las que hayan hecho también. I enjoy getting behind the wheel. Okay. I fancy drinking water. Mm-hmm. They discuss
said flying to Spain. We have finished eating fish. I don't mind walking to work. All right. Very good. Tatiana, you got good sentences. Muy buenas oraciones, Tatiana. Thank you. Vamos con room number 6. Carol, Manuel, y Wendy, Marlene, please. I enjoy eating in China. I fancy craving a movie tonight. Okay. We talked about shopping on vacation together. Okay. I don't like getting on buses all. Okay. We've finished studying the English 3D model. He doesn't mean playing exercise. She suggests eating vegetables. Okay. They recommended running in the morning. He keeps hitting his cell phone all the time. She avoided eating much at dinner. Very good. Very creative sentences. Muy, muy, muy creativas sus oraciones. Y todos hicieron justo lo que después de su verbo base utilizaron gerundios. Very good. Now, let's go back to that page. Vamos de regreso a esa página. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a ver infinitivos, ¿ok? Con estos verbos que funcionan como modales, según nos aportaba Juan, verbos como estar de acuerdo con o estar de acuerdo en, pedir o solicitar, ask, decidir, ayudar a, planificar, esperar, aprender, querer. Esos verbos vamos a usar infinitivos después de ellos, ¿ok? So, vamos a, would like, me gustaría, ¿verdad? O gustaría. So, we have 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 10 igual, vamos a ocupar 10 lectores ahorita. Solo van a leer lo que está en la pantalla, ¿ok? Y luego vamos a trabajar y hacer nuestras oraciones individuales o grupales. Pero ahorita solo vamos a leer lo que está en pantalla. Ocupo 10 lectores, uno para cada oración de las que están ahí, con infinitivos. Okay, levantemos las manitas y se las voy a ir asignando. Iniciamos con Tatiana. Tatiana, usted sería agree. Wendy, usted va a leer ask, por favor. Francisco me ayuda con decide. Jani me ayuda con help. Carol me ayuda con plan. Luego tenemos, voy a asignar estos. Manuel me ayuda con hope, por favor. Manuel Alfredo me ayuda con hope. Luego Oscar, si me ayuda con learn, por favor. Pablo Abrego me ayuda con want, please. Y Tatiana, yo sé que usted leyó la, va a leer a grip, pero si me ayuda de regreso con would like. Okay. Y Jani Gutiérrez, si me ayuda repitiendo con promise, por favor. Okay. Okay, teacher. Iniciamos. Agree. She agreed to give a presentation at the meeting. Okay, thank you. Ask. I asked to leave Italy. I asked him to leave Irwin. No sé. Muy buena pronunciación. Sí, lo dijo bien. Ah, Luigi, se acordó. Está bien. Sí. Ah, inconscientemente se acordó de la pronunciación correcta. Asked. La E no suena porque termina en sonido de K. Right? Asked. Very good. Ask. Decide. We decide to go out for dinner. Very good. Good pronunciation. We decided to go out for dinner. Thank you. Help. Well, he helped to clean the kitchen. He helped his flatmate to clean the kitchen. Thank you. Flatmate es compañero de apartamento, pero versión británica es flatmate.
Una cosa importante por la que ven acá este, dice, este asterisco, dice, podemos utilizar un objeto antes del infinitivo con estos verbos. Por ejemplo, miren, Jan nos dijo, he helped to clean the kitchen. Él ayudó a limpiar la cocina. Infinitivo, ¿verdad? Después de help, to clean. Pero también pueden poner un objeto, ¿verdad? Él ayudó al objeto o a un sujeto a limpiar la cocina. Él ayudó a su compañero de apartamento a limpiar la cocina. Pueden hacer cualquiera de las dos, solo asegúrense que después de help va a ir un infinitivo, ¿verdad? Él ayudó a limpiar la cocina o él ayudó a su compañero a limpiar la cocina, ¿ok? Y lo mismo con ask. Si se fijaron, yo le pedí que se fuera temprano. Y el otro es, yo le pedí a él que se fuera temprano. Cualquiera de las dos versiones funciona, siempre y cuando infinitivo después de esos verbos. Vamos con plan. She plans to buy a new flat next year. Yeah. Hope. Hope. ¿Quién tenía hope? Si no, me ayuda Carol siempre con hope, por favor. I hope to pass the exam. Right, thank you. Learn. They are learning to sing. Very good, thank you. Want. I want to come to the party. I want him to come to the party. Perfect. Mismo escenario, good. ¿Verdad? Pueden decir, yo quiero venir a la fiesta. O yo quiero que él venga a la fiesta. Puede ir un objeto después del verbo y antes del infinitivo. Eso va a variar. Would like, por favor. Would like. I would like to see her tonight. I would like you to see her tonight. Very good. Mismo escenario. Pueden decir would like y un infinitivo. O would like, otro sujeto, objeto y un infinitivo. Ahí depende de lo que ustedes quieran comunicar. Y promise, por favor. Promise. We promised not to be late. Correct. We promised not to be late. Y en este caso es negativo, ¿verdad? Ok, now we're going to do the same. Vamos a ir a las mismas salas, mismos grupos. Y vamos a hacer oraciones igual que la anterior. Vamos a darle 10 minutos. Si se ocupa más, pues le damos más, no hay problema. Pero vamos a hacer nuestras oraciones personalizadas. Según, en grupo, pero personalizadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, agreed, estar de acuerdo con o estar de acuerdo en. Ella estuvo de acuerdo en dar una presentación en la reunión. ¿Ok? Agree to give. ¿Ok? I agree to give you 10 minutes. Yo estoy de acuerdo en darle 10 minutos. I agree to give you 10 minutes. Francisco. Veo que levantó la mano. Fran. O Ingrid, no sé. Mi teacher. Ok, dígame. Mi consulta es, ¿vamos a hacer 10 cada uno o podemos hacer 5 y 5? Ajá, no, van como van en grupo, solo son 10 en total por el grupo. Ah, bueno. Yes. Y ustedes se las distribuyen así como hicieron ahorita. Vos dos. Sí, que dividimos 5 y 5. Perfect, ok, that's perfect. Les voy a abrir las salas ahorita, ya les voy a mandar la imagen también al chat para que lo puedan ver desde ahí. Tenemos 10 minutos a partir de las 9 y 3, ok, las salas están abiertas ahora. Para que ingresen. Tatiana me dice si quiere que la asigne con un grupo, por favor. Disculpe que no la puse.
Okay, we should be back. Tendríamos que estar ya, 14:15. Listo, ya estamos de regreso. Okay. ¿Cómo estamos? ¿Ya lograron hacer varias? Oh, bueno, hoy sí la hicimos toda, nos repartimos ahora. Yeah. En el anterior comité. Divide y conquistarás. Exacto. Very good. Okay, iniciamos con ustedes, room number one, entonces. Okay. Juan José, Lucía y Gianni, los escuchamos. Okay, gracias. He agreed to play with you. She asked to go to her work. Okay. They decided to travel to Spain. He helped to cook dinner. She plans to visit Guatemala City. I hope to do the tax. They are learning to dance. Thank you. To make when the support the office, go would like to go to the movies. This a promise of the bitter days ahead. All right. Nice. Very good. Room number one. Thank you so much. Vamos con room number three. Elena e Ingrid, por favor. She agreed to work on Saturday. I asked to become late. We decided to wait in the restaurant. He helped to ring an ambulance. No sé si es ring estará bien o call. Las dos. Llamada. Cualquiera de las cualquiera dos. Las dos. También hay que llamar. Uh-huh. She plans to do a party in the night. Okay. My mother hopes to arrive early at my house tomorrow. Mm-hmm. My daughter learning to read in your book. Okay. I want to fulfill all my dreams. Okay. I would like to travel to Colombia. Very good, Ingrid. Elena and Ingrid, very good job. Thank you. Falta una. Okay. I promised to give a book to my sister. Perfect. Yes. Yo estoy segura que a ustedes no se les va a olvidar que después de todos esos verbos, ¿cuándo va a ser unido y cuándo va a infinitivo? Con estos que hemos practicado ahorita. Very good. Room number four. Vamos con Francisco, Oscar y Pablo, por favor. Okay, teacher. I agree to drive at night. She asked to cut the cake. He decided to give up in the work. Okay. He helped to save many lives. She plans to travel to New York next month. I hope to arrive on time. Very good. My daughter is learning to play battery. Mm-hmm. I want to travel to Orlando. I would like to enjoy a tasty family lunch. She promised to get good grades this semester. Very good, guys. Muy bien. Muy buenas oraciones. Thank you. Room number five. Vamos con Carla y Tatiana y Ivonne, por favor. Carla, Patricia y Tatiana. Okay. I agreed to take my vacation. She asked to come back early. She decided to go to the beach. We plan to dance all night. Okay. Edgardo hopes to use the computer. Very good. I hope to see you soon. We are learning to read in German. I want to visit you on Valentine's Day. I would like to know history. They promised to go to the beach.
Very good. Good sentences, ladies. Thank you. Vamos ahora con room number 6. Tenemos a Carol, Manuel y Wendy, por favor. I agreed to go at the stadium today with my friends. He asked him to copy the English class. I decided to clean my car. She helped her co-worker to tie report. Very good. She planned to travel to Ukraine in winter. To Ukraine. I hope to visit my parents on the weekend. They are learning to cook tamales with my grandmother. Okay. I want to go to the beach on the weekend. I would like to attend the meeting. I promise not to leave late. Very good. Mm-hmm. Thank you. And Wendy. Oh, ya les dio Wendy. So, what is it? All right, very good. Thank you so much to everyone who participated. Déjenme ver solamente si apago esta página. Just bear with me, please. Okay, solo para manera de repaso general, les pasé ahí el link. Creo, me confirman si ya lo tienen ahí en el grupo. Ok. Les pasé el link de esta página que estábamos viendo, de donde sacamos estos verbos ahorita. Y lo que les decía, si se van hasta la parte de abajo en la página, van a ver que hay 4 listas más que les muestran exactamente cuáles verbos, después de cuáles van a usar gerundio y después de cuáles pueden usar infinitivos. Ok. Just for you to practice, para que lo practiquen cuando tengan tiempo, right? Now, we're going to be talking, con esto cerramos ya el repaso, de infinitives and gerunds. Now, we're going to be talking about things you should never do at work. Vamos a hablar de cosas que uno no debería hacer nunca en el trabajo, okay? In your opinion, what are things you should never do at work? En su opinión, ¿cuáles son cosas que no se deberían hacer nunca en el trabajo? Y para esto ocupamos should, right? O shouldn't, should not. Vamos a hablar específicamente negativo, cosas que no se deben hacer en el trabajo, en su opinión. Ok, les voy a dar 5 minutos. Esto es individual, escriban en su cuaderno cosas que creen ustedes que no debería uno hacer en el trabajo. Ok, for example, I think that when you are at work, yo opino que cuando usted está en el trabajo, I think when you are at work, you shouldn't play video games on your cell phone, right? You shouldn't play video games on your cell phone. In my opinion, when you are at work, you shouldn't drink alcohol, right? 2 opiniones. Les voy a dar 5 minutos. Escriban 2 o 3 cosas que ustedes crean que no deberían pasar en el trabajo, que uno no debería hacer en el trabajo. ¿Ok? Son las 9:23. Les voy a dar 5 minutos. Esto es individual. Solo lo escriban y luego lo compartimos. Usando should. Thank you.
We have 2 more minutes. Tenemos 2 minutos más para terminar de escribir nuestras ideas, cosas que no deberíamos hacer en el trabajo. Okay, 5 minutes have passed. It's 9:30. Son las 9:30. Ya pasaron 5 minutos. Are we ready? ¿Ya estamos listos? Or do we need a few more minutes? Ready, miss. Perfect. Veamos. Volunteers. Vamos a iniciar. Les repito lo que ya había dicho. In my opinion, when one is at work, cuando uno está en el trabajo, one shouldn't play video games. En mi opinión, uno no debería jugar videojuegos en el trabajo. Vamos a escuchar a Tatiana primero y luego a Luis y luego a Pablo. Y los demás vayan levantando la mano y los vamos asignando. Mientras tanto, Luis, por favor. Tatiana primero. You shouldn't use rude words. You shouldn't wear heavy makeup. Good, Tatiana. Uh-huh. You shouldn't eat gum. 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 Uh-huh. You shouldn't drink alcoholic beverages. Beverages. Yes. Beverages. Yes, very good. Esa palabra shouldn't a veces nos confunde por la L o eso, pero en realidad solo suena como shouldn't, así como se los puse, shouldn't. All right. Very good, Tatiana. Muy buenas observaciones. Thank you. Vamos con Luis Javier, por favor. I think that in the work, we shouldn't arrive later. Mm-hmm. We shouldn't talk about personal problems with our coworkers. We shouldn't not see social networks, except mm-hmm. if it's part of our work. Correct. Very good, Luis. Good sentences. Pablo, please. I think should not get late to work. Mm-hmm. I think should not talk about personal thing. I think should not be eating work times. I think should not be drunk to work. I think should not have a girlfriend or boyfriend at work. All right. Very good sentences, Pablo. Thank you. Vamos con Carol Escalante, por favor. At the work should be no acts of discrimination. At work should be not acts of violence. At work should be no individualism. Correct. Very good, Carol. Thank you. Francisco, please. Okay, Miss. In my opinion, we should watch videos
on YouTube or any another entertainment platform on the company computer. We should also not answer personal calls during meeting. Exactly. Very good, Francisco. Carla Patricia, por favor. In my opinion, we should not do this at work. Engage in the office gossip. Como chan. Take extra at company events. Make sexual allusions. Discriminate. Use to the personal, the recourse of the company. Resource of the company, yes. Very good option, ideas, Carla, la que menciona. Yes, thank you. Gianni, por favor. Okay, teacher. I think that at work, we should not eat at the very important business meeting and discuss personal issues during business hours. Finish. Very good, Jenny. Good points. Thank you. Manuel Alfredo, por favor. I consider that in my work, child don't sleep in working hours. I shall don't eat on the desktop. I should not. Okay. I should don't. Ajá, me está diciendo I should don't. Y eso es I should not. I should not. Correcto. Check social networks in my computer. Very good. Yes, you shouldn't check social networks on your computer. Very good sentences, Manuel. Thank you. Ingrid Joana, por favor. Ingrid, ¿estamos listas con sus oraciones? Y si no, vamos con Elena, por favor. You should not be late for work. You should not use inappropriate language. You should not dañar. Damage. Dañar como la propiedad de la, los bienes o la propiedad de la empresa. The company property. Okay, the company property. Solo esas. Es. Very good sentences, Elena. Muy buenos puntos. Thank you. Wendy Marlene ya me dio sus oracioncitas de este tema. I think in the world you should not shout your coworkers and you should not disrespect your boss. Very important points. Thank you. Oscar Noé ya me dio sus oraciones en este tema. No, teacher. Okay, veamos. I should not sleep in the world. Okay. I should not fight at the world. Yes, don't fight. Yes. I should not smoke inside in the company. Very good. Good points. Todos ustedes mencionaron muy buenas oraciones, muy buenas sugerencias. Things that you shouldn't do. Correct. Very good. Okay. Now we're going to go to the student manual. And I'm going to share the screen with you. Te voy a compartir la pantalla. Vamos al manual. On page 37, you will find that there is a cross up word puzzle. Okay, tenemos un word puzzle de nuevo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 palabras. Ocupo 10 voluntarios. Vamos a hacer igual que la vez pasada. Les voy a ir dando el control. Ustedes van a señalar dónde están las palabras y la van a deletrear. ¿De acuerdo? The first one will be
Y en este caso no se las voy a asignar yo las palabras. Cualquiera de las que encuentren, esas van a señalar y esas van a deletrear. La única condición es que no se puede repetir. ¿Ok? Si alguien dijo, por ejemplo, si alguien ya encontró polite, ya nadie puede deletrear polite porque ya, ya estamos. ¿Ok? Ocupamos 10 voluntarios. Por favor, levanten la manita y los vamos a ir asignando. Solo por orden de participación realmente. Let's see. Vale, número uno va a ir Wendy. Usted va a ser la primera, Wendy. Luego vamos con Yanni, Carla, Carol Escalante, Tatiana Ivonne. Y ahí tenemos 5. Vamos con ustedes 5. Les voy a hacer el control una por una. Y después ocupamos 5 más. Wendy, le voy a dar el control ahorita en un minuto. Me dice si va a poder, Wendy, si está o quiere que yo la marque y usted me dice. Sí, sí. Ok, ahí está ya. Ah, ok, sí. Ya tiene el control, Wendy, también. Ok. ¿Dónde está el control? Ya está moviendo usted, ahí. Ahí lo estoy moviendo. Sería aquí. Sí, que, no sé si está viendo lo de los participantes, si lo puede cerrar ahí. Sí. Mejor le deletreo porque no sé cómo. Solo dele minimizar. Ahí está la rayita. Bueno, se lo voy a poner yo. Ahí está. Ya, ya. Bueno, ahí. Vale. Ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora sí. Ya puede. Aquí. ¿Cuál es la que nos va a deletrear? Etiquette. Ok. Es acá. B. T. I. Q. No es I. Ah, no, A. Ay. Ay. Ajá. I. Q. U. E. T. T. E. Correct. Etiquette. Etiquette. Very good. Ahora le vamos a quitar el control y se lo vamos a dar a Yanni Gutiérrez. Yanni va a ser el número 2. Denme un minuto, Yanni. Ready, teacher? Yeah, give me one moment. Ahorita okay. Ya tiene el control, Jenny. Ya lo puede mover. P-O-L-I-T-E. Polite. Very good, Jenny. Nice, polite. Very good. Vamos a darle el control a Carla Patricia. O sea, sería la número 3, Carla. Give me one moment. Y ahí puede ya mover el mouse, Carla. Ok. ¿Ya lo estoy moviendo? Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Aquí. Ahorita nos han deletreado etiquette y nos han deletreado polite. Este. ¿Cómo se llama? Guidelines. Guidelines. Es, ok. Guidelines. Guidelines. Correct. Carla, very good. Thank you. Guidelines. Ahora vamos con Carol Escalante, number 4. Ya tiene el control, Carol. Okay. Yes. Ay, que se me perdí. ¿Dónde está? Aquí está. R, P, G. A R D S. Gerard. Which one? Regards. Regards. Donde regards. Saludos. All right. Muy bien, Carol. Thank you. And then quiero ver quién iba después de Carol. Me, teacher. Okay, Tatiana. Ahorita le doy el control. Estoy en el celular. Ah, okay. Dígamelo entonces. S U V
¿Pero Jay, por dónde estamos? Jay, arriba. Sajid. Ok. S-U-B-J-E-C-T. Subject, correct. Ok, regards, subject. Very good. Ocupamos 5 voluntarios más para las otras 5 palabras que quedan. Let's see, levantemos las manitas y lo vamos a asignar, por favor. Ok. Tenemos 2 más. Ocupamos 3 voluntarios más. 3 manitas más quiero ver arriba para asignarlos. Veamos. We're giving you time. Ok. Faltan 3. Faltan 2. Vamos a darle, Pablo va a ser la número 6. Francisco la número 7. Tatiana número 8. Yanni número 9. Ok. Y ocupamos 1 más para el número 10. Se la vamos a dar nuevamente a Francisco. Me ayuda después con la 10 de regreso, Francisco. ¿Ok? Le voy a dar el control okay, ahorita. Y ya lo puede manipular ahí, Francisco. ¿Cuál es la que nos va a deletrear? Yo. Yes. Okay. Pues, ¿a quién le di el control ahorita? Se lo dio Francisco y era a Pablo, ¿verdad? Yes. Ahorita Pablo. Uy. Okay. Ya lo puede manipular. Pablo. Vamos a ver. I-N-N-E-R-S. Manners. Manners, yes. Manners. Modales. Manners, los modales, right? Buenos modales, good manners. Very good, Pablo, thank you. Vamos a darle el control. ¿Quién sigue con el número 7? Ahora sí, Francisco. Mi teacher. Yes. Ok. Ahí está ya el control, Francisco, para que le dé su palabra. Ya se mueve, ¿verdad? Yes. Ok, solo que no encuentro la que me toca. Puede ser cualquiera, las que le voy a decir las que ya dijeron. Tienen que ser de las que no han dicho. Ya dijeron etiquette, polite, guidelines, regards, subject y manners. Esa ya la dijeron. Falta salutations, behavior, latecomer y punctual. Todas las de abajo faltan. Las 4 de las de abajo faltan. Ok, teacher. Y si le digo que no encuentro ninguna. Ay, caray. Todas están ahí. Solo hay que usar la creatividad. También pueden ayudarle. Le pueden decir en la línea tal o en la columna tal. Ya. Aquí está. Okay. B, E, H, I, uh-huh. B, E, I. O, I, I. Uh-huh. O y R. Very good. Behavior. Comportamiento o conducta. Behavior. Very good. Thank you, Francisco. Vamos con la siguiente. Le vamos a dar el control a quien le tocaba después de Francisco. Yo, teacher. Pero está en el celular. Ajá, está en la, penúltima fila. Uh-huh. Ajá. S-A-L-U-T-A-T-A-O-I-O-N. Very good. Salutation. Salutation. Good. Ya vi que usted la I le da guerra. I as in India. All right. Thank you, Tatiana. ¿Quién iba después de Tatiana? Veamos. Who was there? Yo, teacher. Yanni, ahorita le doy el control. Ahí está ya, Yanni. Ok. L, A, T, E, C, O, N, E, R.
Latecomer. Latecomers, yes. Tardistas. Latecomers, tardistas. Very good. Thank you, Jenny. And then we're going with, creo que ahorita regresábamos con, ¿quién? Después de Jenny. Jenny, usted tenía el número 9, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, ah, pues Francis. Sería yo. Solo, ¿cuál haría falta, teacher? Ahí está. Creo que... Punctual. Punctual. Thank you. Punctual. Thank you, Wendy. Punctual. Falta. Ya la encontré. Uy, ahí está. En la segunda. 37, página 37, para arriba, para arriba. Aquí. Acá, ¿cómo está? Ah, ya le di, ahorita se lo voy a... Ahí, acabo. A ver, ¿a dónde le dijeron? En la segunda fila. Segunda fila, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Y cuál era la palabra? Dijo. Este, ajá. P, U, N, C, T, U, I, L. A, L. A, perdón. Yes, A, L, correct. Yes. Y si se fijan, a pesar de que damos por sentado el alfabeto, porque ya lo conocemos, realmente ya lo conocemos, a la hora de letrear, siempre es bueno mantener fresca esta práctica de letrear. Once you start speaking English fluently, una vez que ustedes empiecen a hablar inglés fluido, deletrear es casi que el pan de cada día. Más de alguna persona les va a pedir que deletreen o su apellido, o su nombre, o su dirección, cualquier cosa. Siempre puede pasar que alguien les pida deletrear en inglés. Así que hay que tener esa práctica fresca. All right. What are we going to do right now? Con cada una de estas palabras, tenemos 10 en total. Nos dice, choose 5 words from the word search and write a sentence for each. Escojan 5 palabras y escojan y hagan una oración por cada una de ellas. Pueden utilizar los modales como would, could, should, ok. It's up to you. Solo recordándoles etiqueta, guidelines, lineamientos, polite, amable o educado, manners, modales como de los buenos modales, good manners, regards, saludos, punctual, puntual, latecomer, tardista, behavior, comportamiento o conducta, salutation, también es saludo. La diferencia es que regards es saludo de finalización y salutation es saludo al inicio de un correo, por ejemplo. Y subject, el sujeto de un correo, ¿ok? Escojan 5 de estas palabras y hagan una oración por cada una de ellas. Es el tiempo gramatical que ustedes quieran con cualquiera de los auxiliares que ustedes crean. Por ejemplo, you should use good manners when you write an email, ¿ok? Deberías usar buenos modales cuando escribes un correo. You should use good manners when you write an email, ¿ok? You should not be a latecomer in your work. No debería ser tardista en el trabajo. ¿Okay? Son opciones. Ustedes lo pueden hacer con cualquiera de los otros auxiliares. Escojan 5 de esas palabras y hagan una oración por cada una de ellas. ¿Okay? And I'm going to give you 6 minutes. Les voy a dar 6 minutos. ¿Okay? Porque ya están ahí las palabras. Solo tienen que formar una oración con una de ellas. Con 5 de ellas. So, tenemos 6 minutos. Esto es individual. Y después las compartimos.
Teacher, ¿cuál es la diferencia entre regards y salutation? Salutations goes at the beginning, salutation van al principio y regards va al final. Saludos como saludos de cuídense, ya me voy, adiós. Son saludos okay. De despedida en un correo más que todo. Ok, gracias. We have one more minute. Tenemos un minuto más. Ok, son las 10:58, ya pasaron 6 minutes. Si no tienen las 5 oraciones, no hay ningún problema. Quiero escuchar por lo menos una oración de cada uno de ustedes, o dos oraciones como mínimo, ok. So, veamos, ¿quiénes quieren compartir las que ya tienen? Volunteers. Luis Javier, lo escuchamos, por favor. I am not a latecomer in important meetings. Very good. She should follow the company's guidelines. Very good. Muy bien. My boss is very punctual. Mm-hmm. I should learn more etiquette by to sales more. Perfect. 4 sentences. Are polite is very important. Being polite is important. Being polite. Ser amable. La regla de esto, teacher, la regla de esto en el to be, si no ocupo subject en la. ¿Se acuerda? Sería el verbo en la. Es un gerundio. Forma base. ¿Se acuerda que acabamos de ver que los gerundios, los verbos con ing, pueden estar al principio de una oración haciendo el papel de un sujeto? En este caso, el gerundio es el verbo to be con ing, being. Being polite. Qué bueno que yo me conecté casi a las 9:30. Being polite. Yes. Okay. Pero igual, ahí en el link que les pasé para el que en el chat de WhatsApp, ahí puede repasar eso, please. Uh-huh. Justo eso está ahí. Uh-huh. All right. Pablo, lo escuchamos. I have good behavior with others. Mm-hmm. I always be punctual. I always am punctual. Huh? Mm-hmm. I am punctual in all my appointments. Mm-hmm. My boss gives me the guidelines at work. Perfect. In life, I have good manners with others. Mm-hmm. Y aquí creo que sí estoy un poquito mal. I have many coworkers like commerce.
No, está bien. I have many coworkers. Solo le pone that are late comers. Que son. Okay. That are late comers. Okay. Very good, Pablo. Muy buenas oraciones, igual que las de Luis. Thank you. Francisco, por favor. You should be more polite when you speak. Okay. The rival is really bad in the company. Okay. Very good, Francisco. Thank you for your sentences. Muy bien. Gracias por participar. Gracias por las oraciones. Excelente trabajo. Creo que sí refrescamos bastante bien gerunds and infinitives. Y si quieren practicar extra, ahí tienen ese link y les digo hasta abajo y aparecen más listas de verbos con las que pueden combinar. ¿Qué les dice? Con esto en específico, solo usa gerundios. Con esto en específico, solo usa infinitivos. Y pueden ir haciendo ejercicios como los que hicimos al inicio de la clase ahora y lo pueden hacer de manera individual cuando tengan tiempo para practicar. ¿Ok? Les voy a pasar la lista antes de irnos. And Tatiana, ahora sí se va a poder quedar para la asesoría. A usted le tocaba, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, perfecto. Deme un minuto. Tengo que cargar esto. Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Good night. Thank you. Have a good night, Luis. Manuel Alfredo Hernández. Present, Miss. Good night. Good night, Manuel. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Good night, Oscar. Pablo Adalberto Abrego. Present, teacher. Thank you. Good night, Pablo. Good night. Rodolfo Antonio Inglés. Roseli Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Good night, Wendy. Yanira del Carmen. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Jani. Y Nelly Lilibet García. Present. Thank you. Good night, Nelly. Good night. Ok, cuéntame cómo está tu tienda. Ay, aquí he pasado como 2 semanas bien mal, pero ya estaba ahí un poco mejor. ¿Y le dio COVID o qué era? Lo que pasa es que como todavía estoy en el proceso de mi duelo, me dio ¿cómo se llama? Estuve en depresión y eso me bajó mis defensas. Uh-huh. Ajá, y me enfermé todo, me dio migraña. No duerme, colitis, se le baja la defensa. Uh-huh. Me dio colitis, salí mal de un examen que me hicieron en una ultra. Uh-huh. Un montón de cosas. Sí, entonces ahorita parezco una viejita tomando medicina. Suplementos, niña. Sí, un montón de medicinas que tomo, pero sí. y me da algo de pena porque, a veces sí quería participar, pero, no me sentía bien. Sí, incluso un día que me quedé dormida, un día de esos que estaba con migraña, de verdad que no podía ni escuchar nada, ¿verdad? Ajá. Y me quedé dormida. Sí, yo me fijaba que a veces me decía que no iba a poder estar participando, que iba a estar de oyente, y de repente participaba y yo. Sí. Pero realmente sí, cuando los alumnos tienen de participar, 1,000 veces mejor que lo hagan, que aprovechen la oportunidad, pues
Número uno, felicitarla, Tatiana, porque yo sé que no es nada fácil, no puedo ni imaginarme el esfuerzo que está haciendo, pero usted le pone muchísimas ganas. Créame que cuando usted no está en la clase, se nota y se siente la diferencia. Gracias. Sí, sí, mire, si hasta al gimnasio dejé de ir, ya comencé a ir esta semana, porque igual, o sea, todo me surgió. Uh-huh. Hay días que estoy tomando medicamento para la depresión desde un mes después de lo que pasó, uh-huh. Pero a veces sí me cuesta un montón. Sí, hay días que son mejores que otros y hay días que no mucho, sí. Sí, sobre todo entonces, que uno de como mujer es más, en general la vida de la mujer siempre es más difícil, o sea, así que, y créame que hay las madrugadas a veces me despierto para, o sea, me despierto de repente y pienso en mi bebé. Ay, era bien feo, no puedo dormir a veces. Entonces eso me afecta. Y trato, ahorita estoy, en este momento estoy en una lucha para no enfermarme más, porque... Esa parte importante, porque... Tatiana, porque ahorita, o sea, aparte, dejando todo de lado, enfocándose solo en usted como persona, como individuo, Tatiana, tiene que cuidarse usted, tiene que encontrar el amor propio de nuevo, porque... Sí, pues... Créamelo. O sea, se lo digo yo que solo la veo 2 horas en el día, Tatiana, y yo siento la diferencia cuando usted no está en mi clase. Entonces, eso le tiene que dar una pauta de qué clase de personas usted usualmente, Tatiana, y trate de seguirlo fomentando. No deje que se pierda esa Tatiana que siempre se esfuerza, que trabaja duro, que sigue adelante y que lo hace con gusto, porque se le nota que a usted le gusta aprender, Tatiana. Yo no siento que nadie la está obligando o que contra su voluntad. No, créame, y créame que me esfuerzo mucho porque me cuesta mucho el inglés. Uh-huh. Estoy en un curso también de Excel, ahorita estoy en intermedio. Ya, lo ves, lo que le digo, a usted le gusta aprender cosas. Entonces, pero eso no me cuesta, o sea, yo lo voy aprendiendo así súper rápido. Ajá. Y mi inglés me ha costado tanto, yo trato de... A veces escuchar, ¿cómo se llama? En YouTube, mencionar palabras y todo eso. Entonces, para que se me vayan quedando, pero sí se me ha hecho súper difícil. Sí. Pero ahí estoy tratando, espero poder aprender. Y de verdad me ha gustado mucho porque usted nos apoya bastante en esa parte. Sí, créame. Gracias. Que yo al principio me sentí mal porque vi los comentarios, pero me dio cosita porque era la segunda clase y creo que la mayoría dijo muy rápido, no nos da tiempo, no sé qué. Y de ahí me quedé pensando, porque yo venía de darles avanzado. Entonces realmente ustedes es un módulo 3, hay que cambiar también como maestros el chip, ¿verdad? Y un poco más despacio, darles más tiempo. No, lo que pasa es que a veces nosotros somos los que no queremos esforzar, porque si usted no fuerza más, nosotros aprendemos más. Sí, o sea, porque ahorita sí hay que están participando más. Y si se fijan, por lo menos yo he visto que la mayoría de ustedes, los que están participando ahorita, Tatiana, están generando ustedes sus oraciones, no les estoy dando yo lo que tienen que decir o repetir. Que vaya, por ejemplo, el tema, ahorita, ayer, por ejemplo, no me quedé porque tenía 3% de carga, y que se me olvidó llevar mi cargador, y mire, no, porque ayer quería preguntarle sobre el tema de hoy, que vimos hoy, el repaso de gerundio. Ajá. Porque me cuesta bastante, pero... O sea, lo que me gusta de usted que nos lo hace repasar y entender más. Uh-huh. Y créame que sí voy a irme al link que nos mandó. Sí, traté de hacer eso. Mire, hasta cuando le den, mire, bien importante, si se le quita el sueño o algo, trate de obligarse, aunque sea contando, Tatiana, pero trate de cumplir sus horas de sueño, que eso, si un, yo, créame, lo que yo a veces me quedo hasta noche preparando clases o cosas así. Y ahí cuando hago eso, al siguiente día yo no puedo con mi vida. Entonces no me puedo imaginar usted que tiene tantas cosas que hacer, que igual, entonces, asegúrese de dormir bastante o lo suficiente que usted necesita, tiene, o tome siestas cortitas en el día. Y cuando de plano sienta que está en crisis o algo, métase el link
Trata de hacer unas oracioncitas repasando para ocupar la mente en otras cosas, Satiana. Sí, y de fíjense paso, que me despeja eso de estar en estos cursos, porque también ir al gimnasio, había dejado de ir al gimnasio, todo eso me hace pensar mucho. Uh-huh. Entonces trato de la manera de pasar ocupada. Si creaba, si en la semana durante el trabajo también estoy en capacitaciones, uh-huh, porque a mí sí me gusta aprender, pero esto inglés qué difícil para mí. No, pero no diga eso. Mire, el cerebro capta todo lo que nosotros le decimos. Usted tiene que decir, esto es súper fácil, solo tengo que practicarlo un poquito más, pero sí está fácil. Porque sí lo va entendiendo, Tatiana. Solo es cuestión de practicarlo. Repasarlo un poquito. Sí, gracias por los tips, la verdad que sí, me ha servido bastante y estoy haciendo eso de los verbos que nos dijo que nos aprendiéramos los irregulares y los regulares. Sí. Entonces estoy tratando de írmelos aprendiendo, porque igual si yo no me aprendo los verbos, si no me aprendo las reglas de que nos da, la verdad que no voy a pasar de lo mismo. Uh-huh. Trato de irla repasando. Si se fija, ahorita que ya nos vamos acercando al final, el otro martes terminamos este módulo, pero ahorita que ya nos vamos acercando más al final, estoy trayendo de regreso los temas del principio, porque me fijé al inicio de este módulo que no se acordaban que habían visto en los módulos anteriores. Y no quisiera que les pase eso. La idea es que vayan avanzando, que vayan sumándole a lo que aprenden cada mes. No que llegó un mes y se me olvidó lo del detrás, ¿verdad? No, hombre. No, fíjense que sí. No, no, a mí me... El primer módulo me sirvió mucho, que fue con usted. Uh-huh. Lo vi y me gustó mucho. ¿Cómo se llama? Teacher anterior también... O sea, también nos dio varios puntos y ahorita que nos, lástima que nos cambian de teacher siempre, ¿verdad? Uh-huh, porque sí. La verdad que cada teacher, si dieran en total el módulo, o sea, ellos van avanzando con uno, ya no nos perdemos que alguien nos dio un tema, uh-huh, como en el del pasado, ese no lo vimos. Uh-huh. O sea, yo ya lo he estudiado, porque yo estoy en el otro curso que casi no me meto ya, pero ya lo he visto. Sí, me he fijado que usted tiene un poquito más de recursos, a la hora de hacer sus oraciones o de conversación, usted siempre tiene un poco más de recursos, así que eso está perfecto. Sí, bueno, pero sí, créame que gracias, porque sí me ha servido mucho y no vea mal los comentarios, que a veces nosotros somos los haraganes. No, sí. Realmente yo lo tomo como cosas para mejorar, pues yo sé que lo que les decía al principio, todos, porque no a muchos les gustó eso de que les cambiaran profesor, pero hay un ventaja, desventaja, como lo vea cada quien, porque en inglés, Adriana, en la vida real, cuando ustedes hablen inglés, van a encontrar que les toca hablar con gente de todas partes del mundo y los acentos van a cambiar. Entonces, la idea de rotarle a profesores es que los alumnos no se acostumbren a un solo acento. Y lo otro, en Open English, fíjese que en Open English he tenido como unas 20 clases, uh-huh, y en las 20 clases ningún profesor se me repitió. Ah, pues, es la idea, que ustedes no se acostumbren a un solo acento en inglés. Eso, y también acá van en el módulo 3, así que no van tan lejos, pero ya se va a dar cuenta que acá este módulo específico que usted está, Tatiana, de inglés para el trabajo, somos bien poquitos los profesores que damos este programa. En la academia hay un montón de maestros, pero certificados para darles a ustedes inglés para el trabajo, somos bien poquitos. Así que realmente en lo que ustedes van en todo este programa de inglés para el trabajo, sí se los van a ir cambiando, pero vamos a hacer los mismos. Nos vamos a ir reciclando como un módulo yo, un módulo el otro, un módulo yo, así nos vamos a ir encontrando. Ah, vaya, sí, no, la verdad que muchas gracias y sí, por ejemplo, ahorita no tengo muchas dudas, sino que yo tengo que repasar las reglas. Okay. Porque esa es la base. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Aprenderse las reglas, porque
Es mentira, que yo, usted me va a estar diciendo, es como cuando hacemos un examen en el colegio, en la universidad, o sea, nos dan la teoría, pero nosotros tenemos que ir a indagar, practicar, ajá, o sea, ahí que nosotros queramos sacarle todo el inglés a usted. Pero igual, no se preocupe. Gracias. Si usted necesita asesoría extra, tiene dudas, siempre puede escribir al número privado, ahí está en el grupo mi número, sí. Y siempre puede contactar, Tatiana, oiga. Gracias. Mire que eso de la en el primer módulo usted me enseñó lo de las avenidas. Uh-huh. Y créame que ahorita estoy en el nivel 3 estoy de Open English y ahí los estoy viendo. Y, o sea, ya lo sé. ya lo manejo. Y hago mis tareas y ya puedo. Muy bien. Ajá, me alegra. Que sí me ha servido un montón. Perfecto, creo que sí me llena el corazoncito oír eso, Tatiana. Ya ve que no se fue en saco roto la asesoría. Gracias a Dios. No, y en esos temas, o sea, usted, si no hemos entendido, usted vuelve al tema y cabal, sí. Le agarramos. Sí, de acuerdo. Eso va a ser todo de asesoría, Tatiana, pero como le digo, cualquier cosa siempre estoy a un texto de distancia, así que ya sabe. Gracias. Cuídese, que gracias, se va a guardar. Descanse.